Al acudir a firmar el Compromiso por la Paz, Estrategias de Política Pública por la Paz, convocado por la Iglesia Católica en la entidad, la candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Tabasco, Lorena Beauregard de los Santos, aseguró que este documento es una oportunidad para construir acuerdos a favor de la paz. Además, lamentó que no hubieran estado los cuatro aspirantes al mismo tiempo. Me complace que el documento que se nos presenta sea reflejo fiel de la situación que vivimos y que a partir de ese diagnóstico elaborado por un amplio abanico de actores y sectores de la sociedad civil, podamos plantear salidas y soluciones, muchas de ellas experiencias probadas. Creo que este es un llamado a tiempo y oportuno para mirarnos en el duro espejo de la realidad que hoy vivimos y entender la oportunidad histórica que tenemos para construir acuerdos que, independientemente de quienes nos gobiernan, podamos defender juntos políticas de Estado. En las imágenes, Álvaro Falcón informó para Noticias TVT, Flor García.